Podemos hacer este, que parece que no es tan... Y si no, luego después se me olvida, tío. No parece que sea tan complicado como el del ángel. Isla Atlas. Vale. No, 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 no. Está poniendo malita, Miku se está poniendo malita, malita. Mira, aquí tenemos... Nada, hay que dar la vuelta. Estamos cerca. Vale. Eso me parece a mí que ya podemos intuir qué es lo que pasó. Con los seres humanos, se ahogaron todos, La gran mayoría. Empieza a costar subir, Empieza a costar subir. Hay que hacer un frío, chaval. No veo.
No, hacia arriba. ¿Cómo se queda mirando? Ahí está, buena chica. Vale. Eso no me sirve para nada. Simplemente para bajar. Vale. Esto es para bajar y tenemos que subir. Esto es para llegar hasta aquí, pero ahora... Estamos aquí, estamos aquí. Pero... Es que esto solamente me sirve para bajar, no para subir. Creo, ¿eh? A ver aquí. Ahora. Mira, ahí tenemos una canoa. A ver si me la detecta. Aquí está. Me quedan dos más. Lo veis, ¿no? Me quedan dos más todavía. Me quedan dos más. Tenemos que hacer un esfuerzo, chicos. Ugh.
Esto solamente me sirve para qué. Para volver. Es un poco rollo, lo sé, pero... Creo que vamos por buen camino. Vale, guay. Míralo. Uno. Me queda otro. Por ahí no puedo subir. Por aquí sí. Vale, por aquí es donde hemos venido. Uf, me queda otro y está ahí, ahí, ¿eh? Está en esta misma... Tiene que estar por aquí. Pero no te creas tú que no... Para pasar por aquí no podemos. Por esta zona no hay cornisas, ni asideros, no hay nada. Estás pegando un palizón. Por arriba no se puede. A ver. Vale, por aquí es donde hemos pasado antes. Por aquí hemos pasado antes y es la única forma de subir hasta el tejado, por lo cual tiene que haber otro método de dar la vuelta. Creo que por aquí también habíamos pasado también.
tan cerca y a la vez tan lejos. Sí, ya sé de cuál es esto. Esto me lleva aquí y aquí ya. Madre mía, si es que estoy cerca, ¿no? Lo siguiente. ¿Dónde porras está? Puede ser que esté arriba. Que a lo mejor estoy yo aquí con la idea de que está abajo. Pero puede ser que esté arriba. Puede ser que me esté liando. Y donde se encuentra el kit de supervivencia hay algún nivel más, ¿sabéis, no? Si eso es así, tendría sentido. Por aquí no vamos a ninguna parte. Chico, que si llega un momento y no se puede, no se puede. Hasta donde lleguemos. Tampoco me voy a volver loco por conseguir todos. Hombre, es lo suyo, ¿no? Conseguir todos los secretos. Que en definitivas cuentas, más que secretos, es te está contando la historia de lo que ha ocurrido aquí. Mira, es que tenemos esto, pero aquí podemos seguir subiendo. Es que soy también un petardo, tío. Tenemos aquí de supervivencia, pero podemos seguir subiendo. Entonces esto es lo que me faltaba, subir. Están las gárgolas y aquí está. Ay, qué pena. Ser pobre y con desgracia. Bueno, pues ya está. Era lo que nos faltaba. Estamos dando vueltas como un tonto. Y en principio, aquí ya no hay más. Vamos, de los que hayamos detectado nosotros no hay más. Pues aquí está esa especie de ángel guerrero. Bueno, vamos a coger el ítem. Y ya está. Y va a estar la cosa que nos va a quedar 3 o 4 solo. Buah, se está poniendo malita, ¿eh? 3, justo. Ha sido llegar a la ciudad y se han puesto malos. Y esto puede ser que sea el resultado de la exposición completa a este lugar, que es posible que esté contaminado. Jolín, está hecha polvo, tío. Salieron y encontraron... ¡Buah! ¿Has soñado con ellos? La infección. Bueno. Tú estás hecha polvo también, ¿eh? Vas a peor. Conforme va pasando, va a peor. Y esos bichos, pues, no sé. Eso... Evidentemente lo que da a entender es que eran seres humanos que han pasado a mejor vida.
Bueno, jóvenes, pues nada, vamos a dejar aquí el bloque de partidas. Van a salir dos partidas bien majas. Espero que os esté gustando el juego. Por favor, un poquito de feedback, que me indiquéis qué tal os parece, etcétera. Si os gusta, no os gusta. Y nada, yo cada vez voy pensando que esto va a tener un final triste. Va a tener un final triste. Así que nada, bueno, aún así, hasta el final yo creo que aún nos queda, que tenemos tres kits de supervivencia y cuando nos quede uno, la intención que yo tengo es seguir abriendo un poco el mapa, porque nos queda, sobre todo esta zona de aquí, nos queda, aquí también queda mucho todavía por recorrer. Recorrer todas estas zonas, ir recorriendo zonas, ir recogiendo los kits de supervivencia, por lo menos dos más, y cuando nos falte uno, entonces ahí ya se acabó. Ya buscaremos, intentaré cuando quede solamente un último kit de supervivencia, por aquello de evitar que finalice el juego sin que hayamos encontrado todos los secretos, porque fijaos que nos quedan muy poquitos, solamente nos quedan 16, así que 44 de 60 encontrados, nos queda poco, no nos queda mucho. Entonces cuando falte uno de los kits de supervivencia, entonces ya haré una búsqueda todavía mayor. Y si ese vídeo a lo mejor se queda muy grande o se queda un poco tedioso o lo que sea, pues si tengo que editarlo, lo edito. Pero vamos, que también forma parte de la experiencia completa del juego, ¿eh? Pienso yo. Vamos a echar un vistazo a esto, que es la historia de ellos. Queda todavía bastante, Claro, es que son... Claro, es que nos quedan justamente tres kits de supervivencia, pues tres y dos de la historia. Y de esto también nos queda bastante. Vamos ahí, estamos ahí rellenando. Nos quedan bastantes todavía. De las criaturas nos queda solamente una, que casualmente es de las primeras que nos deberíamos de haber encontrado. Y los sitios de interés es lo primero que hemos finalizado. Así que nada, jóvenes, como siempre os digo, para mí es un placer el compartir este tipo de juegos indies visualmente tan bellos. Podéis decirme lo que deseéis y os espero aquí, en vuestro canal Juegos Perdidos. Hasta más ver.